El título del breve editorial del día de hoy es Mensaje urgente para el presidente Alberto Fernández. En este mismo momento, seguro que Quirós, cuando se vaya de acá, va a estar peloteando con el jefe de gobierno de la ciudad si hay novedades. En este mismo momento, mientras todos tratamos de entender, vos también, ¿no? Supongo que Federico también, Silvina también, lo veo Hugo Machiavelli, a Luis Gasulla, a Agustina también. Si la curva se viene amesetando, si la curva se viene amesetando, aunque salta, o si vamos a una catástrofe sanitaria, como dijo la ministra Bisotti, tratamos de entender, porque no lo tenemos claro. El presidente sigue siendo presionado, a mi entender, de mala manera, una vez más, por Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. La madre y el hijo no dejan de llenarle la cabeza al presidente. Lo llaman para decirle que Larreta parece todavía peor que Macri y que Patricia Bullrich, que no debe llamarlo ni escribirle, que por el contrario hay que responsabilizarlo por la, dijeron, ¿no?, catástrofe que se viene, que no se asuste por la rebelión de los padres, que no es tan importante, que el jefe de gobierno va a terminar reculando, que si es necesario, y esto lo agrego yo, el aparato de propaganda del kirchnerismo se va a encargar de vincular a Larreta, esto es lo próximo que se viene, ¿eh? Empiecen a prepararse, se va a encargar de vincular a Larreta con imágenes de argentinos conectados a respiradores. Empiece, lo advierto ahora, si empiezan a ver memes, argentinos conectados a respiradores, fotos en los pasillos de los sanatorios, van a empezar a oír esta semana, si no se arregla, si no hay un acuerdo mínimo, testimonios de médicos, espero que no encuentre a ninguno, que debieron elegir entre salvar a una persona u otra. ¿Y por qué hablamos de decisiones contrarreloj? Ahora, porque es muy probable que en las próximas horas el presidente pueda terminar haciendo, ojalá que no, lo de la última vez. Anunciar nuevas restricciones sin consultar a la ciudad. Una posibilidad cierta, ¿eh? ¿Qué nuevas restricciones? Escenario número uno. Iguales a las que se dispusieron la última vez, pero con una variante para las escuelas. Escucha bien. La de presencialidad administrada. Para mí no existe esto, pero ponele que exista. Esto, para entenderlo sencillo, lo que dijo Trota, ¿no?, sería que cada colegio pueda decidir si abrir o cerrar, más o menos según la evolución de los contagios. ¿Se entiende, Federico? Perfectamente, Luis. Bueno, es obviamente complejo esto, pero si lo ponen así, a ver, nosotros creemos en la responsabilidad tuya y la mía y los directores de escuela de la ciudad, de cual, yo creo en eso. Yo creo. ¿Por qué no trabajar así? De nuevo, las escuelas son los lugares del mundo, no de la Argentina, en donde los protocolos funcionaron mejor. Donde los protocolos funcionaron mejor. Escenario número dos. Anuncio de cierre total. Igual al que se implementó el 20 de marzo de 2020. Pero esta vez por 15 días. Esto es lo que pretenden Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof, Goyán, Kreplak y los demás. Bueno, esto es muy importante porque dicen, nosotros no jugamos a la política, no nos juegan a la política. Entonces, ¿por qué usaron a Sergio Berni como el gran cuco esta semana? ¿Por qué? Porque Berni, licenciado en chamullo, oficial del ejército, cirujano, ultradeportista, el hombre del millón de abdominales mientras padecía COVID, ¿se acuerda? Con COVID, el tipo haciendo abdominales, dice tantas, con todo respeto, dice tantas tonterías por minuto que pronto, si no lo hacen ahora, en los próximos horas, lo van a mandar a guardarse. Primero tiró la bomba en el programa de Jonathan Viale, ¿no? Tiró la bomba diciendo, ¿qué? ¿Fase 1? ¡Vamos!
peor que fase 1, no sé, a Marte te mandan, a otro planeta. ¿No? Como dice tantas pavadas, dice, no, yo soy médico. Además, médico cirujano, ¿cuántas cirugías hizo? Yo, un día hay que empezar a mirar para atrás, ¿no? Y ayer en el programa de Juana Viale, por suerte había alguien con que se maneja con datos, ¿viste? Porque el problema de estos zaraceros es que si vos no tenés datos, además yo mismo, si yo no soy un científico, ¿qué le voy a decir si el tipo me dice, no, ¿sabés qué? Un día me dijo, ¿sabés lo que pasa? Que en los barrios pobres hay menos contagio porque el virus, como tienen tanta defensa, la gente que el virus le hace, ¿viste? El virus le pega en el ojo y sale para... Yo digo, ¿así? ¿Debe ser así? Bueno. Mirá, el programa de Juana Viale, Conrado Stoll puso a Bernie en su lugar una y otra vez. ¿Querés ver un poquitito? Míralo. Y acá usaron la palabra al límite y colapsado, que no es lo mismo, claro. Es muy distinto. Ningún infartado se quedó afuera, no hay camiones frigoríficos esperando para acumular cadáveres como en Nueva York hace un año. En la India comparten cama las personas y comparten el tanque de oxígeno. Eso no ha pasado. Está hablando del oxígeno. Por supuesto, y muchas cosas más podemos decir. No queremos que pase. Pero el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, ¿ya se disminuyó el uso de oxígeno industrial que no es para salud? Porque se fabrica oxígeno y es fácil. Pero para prevenir. Y por último, el tema médico es la consecuencia. ¿Por qué no hablamos de cómo prevenir esa situación o ese colapso o límite o como lo queramos decir? Por ejemplo, ¿cuándo en la humanidad se distribuyeron 1.000 millones de algo en 4 meses en 200 países? Bueno, se distribuyeron 1.000 millones de vacunas. ¿En qué lugar de esa lista estamos? No estamos en un muy mal lugar. Pero por supuesto. Y en el testeo, que son las herramientas para controlar esto, mucho mejores que el aislamiento. Porque Nueva York cerró, lockdown total. ¿Cuándo? En marzo del 2020 cerraron los colegios cuando no había dexametasona, cuando no se sabía que la gente se estaba asfixiando en la casa sin darse cuenta, cuando no había testeo, cuando no sabíamos que los asintomáticos contagiaban, cuando no se usaba tapaboca. Entonces, era lógico el lockdown en marzo en Nueva York. Pero hoy, única herramienta con todas las que hay, acaba de Juana nombrar el test rápido que nos hicimos todos para saber que no estamos contagiados. Eso solo. Hay millones disponibles. Se pueden vender en la farmacia. Las empresas los pueden comprar y hacerlos a los empleados. En los países nórdicos, los chicos... ¿Por qué no están en las farmacias? Esa es la pregunta que hay que hacer al ministro Bernie o a otra persona. Deberían estar. ¿Por qué solo quieren cerrar todos? Quieren cerrar todo. ¿Por qué no hacen test en la provincia de Buenos Aires, que cada vez son más baratos los test? ¿Por qué, además del cierre total, no plantean otra cosa? ¿Por qué meten pánico solamente? A ver, ¿quieren meter un poco de miedo para que todos sepamos dónde estamos? Sabemos dónde estamos, pero no nos metan pánico de nuevo. Pánico no, por favor. No apuesten a paralizarnos, porque además va a ser un boomerang. Si quieren ganar las elecciones, no metan más pánico. No metan más pánico. Pero el otro escenario posible, el que sería mejor para vos, para mí, para todos, consiste en esperar, lo acabas de oír a Quirós, entre 24 y 48 horas más, retomar el diálogo del presidente con el jefe de gobierno de la ciudad y presentar los anuncios por consenso. ¡Wow! Revolucionario sería, ¿no? En la Argentina de hoy, Federico, Silvina, revolucionario, por consenso. Che, vamos a presentar los anuncios por consenso. ¿Viste que antes le decían a esto el trío pandemia? El presidente Horacio Rodríguez Larreta, ojalá vuelva el trío pandemia. Ojalá vuelva el trío pandemia. Ojo, aún planteando las diferencias de criterio, porque diferencia de criterio hay. Quirós tiene datos, el presidente tiene otros datos, pero debe haber una base mínima de coincidencia. ¿Quieren llamarle presencialidad administrada, ¿Presencialidad administrada? Así le dicen, presencialidad administrada. ¿Quieren llamarle? Llámenle presencialidad administrada, pero la mayor parte de los argentinos, si no se ponen de acuerdo, no van a empezar a acatar las restricciones. Rodríguez Larreta también duda. No está seguro de tomar el teléfono y llamar al presidente porque lo desalienta el último ataque de Cristina y Máximo, ejecutado por Luana Volnovich. ¿Qué también? ¿Cuándo se hizo experta en salud y en el PAMI, Luana Volnovich? Con todo respeto, Yo no digo que hay que hacer
que solamente los especialistas tienen que ocupar los cargos, pero pone en su tuit primero, antes que titular del PAMI, pone militante, no sé qué, militante kirchnerista, ¿no? Militante, ahora le voy a preguntar a Gasulla que se sacó de el la barrio. Cámpora, dice. Militante de la Cámpora. De la Cámpora. Bueno. Y además, impulsando una operación sucia que incluyó, una vez más, manipulación de datos y de hechos para perjudicar a los altos funcionarios de la ciudad. Está claro que el cierre total que proponen Cristina y Máximo, entre otros, sería perfecto para no reconocer los enormes errores que viene cometiendo el gobierno en el medio de la pandemia. ¿Cuáles? La cuarentena eterna, que terminó de destruir la economía y que no impidió la acumulación hasta el día de hoy de más de 60.000 muertos. Los muertos de hoy pasaron los 61.000. La responsabilidad que tiene el gobierno por la falta de vacunas. Su ineficacia para controlar los encuentros masivos en el conurbano. Ilústrenme, por favor, alguna foto, algún video de las ferias de este fin de semana y del jueves y viernes. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Cuéntenme. Esto es en las últimas horas, con las restricciones sí. Puestas. En González Catán. González Catán, gracias, Hugo. En La Matanza. Miren, vamos a cuidar, tenemos que cuidar, cuidemos esto. No podemos cuidar esto, entonces diga, que sean humildes, digan, che, es imposible cuidar esto, necesitamos consenso y ayuda, y vos también nos tenés que ayudar, porque la verdad que no vamos abasto, no conseguimos la vacuna. Admitan los errores. Bueno, el propio velatorio de la última despedida de Mario Meoni, le mandamos un saludo a la familia, sabemos que... Bueno, hay un dato político interesante ahí, ¿no? Pasó por encima de la grieta, pero aún así mucha gente, ¿no? Mucha gente junta, aglomerada. Yo tengo amigos, gente muy cercana, que últimamente está despidiendo a sus familiares sin la despedida que normal de antes de una pandemia. Y está bien, es un dolor inmenso, pero no se puede, no se puede. Que reconozcan la utilización política en la distribución y la aplicación de las vacunas, desde los vacunatorios VIP y los vacunados VIP hasta la instalación de vacunatorios precarios con la marca Suteva Cetera, que nos mostró una vecina del General Pacheco. Mostrame, porque quizá la gente estaba laburando o estaba haciendo otra cosa. Miren, esto es un vacunatorio. Camisetas. A ver, poné el audio, por favor, de la mujer indigna. Que están dando vacunas a la gente sin saber si tienen el frío correspondiente con el derecho de quién están dando vacunas. Señora, la verdad que es una cosa increíble. Señora, usted me increíble. Está firmando a mí y es ilegal. Sí. Por favor, sí. Tranquilo. Sí. No sabemos, yo no soy de capital, soy de provincia, bueno, así que no tengo la menor idea. Pero que den la vacuna en una casa cualquiera y no en un vacunatorio, en un vacunatorio como se debe, la verdad es lamentable haciendo propaganda. No sean inmorales, sáquenle los carteles de Cetera y de Suteva, no sean inmorales, en ninguna parte del mundo hacen esto. Y si lo hacen en alguna parte del mundo, son tan inmorales, tan chiquitos, tan mezquinos, como estos dirigentes de Suteva y etcétera. Baradel, cuánto daño, ¿no? Ante la pandemia, la educación, y durante la pandemia, queriendo repartir las vacunas. Después le vamos a mostrar otra, una cosa parecida en Vicente López. Creo que fue en Vicente López, sí. Por todo esto, y espero que se entienda bien, nos atrevemos a enviar un mensaje urgente al presidente Alberto Fernández. El mensaje es que tome el mismo teléfono con el que hizo retweet a este dibujo tan infeliz, debe ser el mismo teléfono, mostrame el dibujo, por favor, el de Putin vacunando un gorila y Alberto Fernández con la gasita en la mano. Que tome el mismo teléfono con el que hizo ese retweet y lo borró inmediatamente y convoque, que llame a Horacio Rodríguez Larreta con el mismo teléfono y lo convoque para presentar una decisión de consenso. O que en el caso de que reciba un mensaje del jefe de gobierno de la ciudad, si le envía un mensaje, le responda inmediatamente para llegar al mismo resultado. Que se encierre en horas con especialistas de todas las áreas para lograr acuerdos mínimos. Que se
enfrenten a esta crucial etapa de la pandemia, dejando de lado los cálculos electorales, los rencores personales y la ventajita que le quieren sacar dirigentes sin responsabilidad de gestión, hoy como Máximo y Cristina. Dirigentes que buscan tirar de la soga hasta que se rompa. Dirigentes que, como Cristina, se toman el avión presidencial Tango 10 y llegan a su casa del Calafate, esta semana pasó, lejos de la contaminación política que ellos mismos alimentan. La CPF. Claro, cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez ponen baldosas más brillantes. Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro.